Moreno Preto, ¿se te ocurría hoy en día vivir en algún otro lugar que no fuese Ushuaia? Mirá, yo creo que sin dudas no. Así nomás como suena, no. Sin duda. Tus padres, en el año 48, después de la guerra, ¿cómo cayeron aquí? Bueno, ellos, como te comentaba antes, fuera de cámaras, vinieron un poco buscando un horizonte nuevo, ya que Italia estaba Devastada, devastada lógico. por la guerra. Tuvieron una pequeña historia de amor, ya que mi madre de familia rica y mi padre de familia muy pobre se conocen, se casan, y el abuelo materno le dice que si te casas con ese pobretón tenés que irte. Bueno, así fue, se fueron, vinieron a Tierra del Fuego, encontraron esta maravillosa tierra que les dio lugar y hicieron realmente una pequeña fortuna. Nos tuvieron a nosotros, que continuamos su trabajo y hoy estamos aquí. Por supuesto, esperando que vengan nuevos argentinos para seguir poblando esta hermosa Patagonia.